compañeros, compañeras y compañeros del grupo Diferente Versión. Estamos aquí en la casa de la tía Jacinta. Entonces era muy amiga de una vecina que está aquí al lado, ahora no nos acordamos cómo se llamaba. Entonces vamos a intentar, a ver, con la Spiribos, que la tengo aquí, es una radio modificada. Vamos a intentar con el compañero José, a ver si podemos entrar en contacto con la Spiribos en esta casa, en la que tenemos detrás y la que tenemos más abajo. Entonces vamos a estar unos minutos intentando a ver si sacamos algo. Bueno, vamos a empezar, vamos a encenderla ya. José, ¿me puedes dar una linterna? Para llevarla... Bueno. Bueno. Vamos a ver. Ahora. Tía Jacinta, ¿estás aquí? Oigo. ¿Has oído? ¿Qué te ha dicho? Sí. ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre. ¿Esta es la casa de tía Jacinta? Dinos, ¿es la casa de tía Jacinta? Dinos tu nombre. ¡Dinos tu nombre! ¿Hay alguien más? ¿Vamos arriba? ¿A contra de nosotros? ¿Nos ves? Dame una señal. Dinos algo. ¿Estás con tu amiga querida? ¿Estáis las dos juntas? Vamos por aquí, a ver. Tía Jacinta, ¿estás aquí? ¿Por qué estamos? Estamos aquí en la entrada de las habitaciones. Arriba tengo las habitaciones, primera planta. Está una en el techo, como podéis ver. Está una, está en las condiciones próximas. Tía Jacinta, ¿no me quiere contestar? Dame una señal. ¿Dios algún nombre? Descable, macho. Se va. ¿Estás sola? ¿Te encuentras sola en esta casa? ¿Puedes bajar por las escaleras? Tenemos un sensor para que sepamos cuando bajes que estás ahí. ¿Te parece bien que estemos aquí en esta casa? Da tiempo. Da tiempo. ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Quieres que venga a hablar siquiera? Una palabra. Vamos a la otra. A la otra casa. En este caso, de la compañera suya. Quédate delante, José. Vamos a ir a la casa de su amiga. Y vemos que eran amigas inseparables. Bueno, vamos aquí a la casa de la vecina. Está aquí. A ver si aquí nos quiere hablar ella. Amiga, ¿estás aquí? Esto está en las condiciones pésimas. Sí, sí. Mira, vamos a quedar aquí. Aquí se puede. Aquí es donde, en esta casa es donde conseguimos la palabra no quiero, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dinos el nombre de la dueña de esta casa. ¿Cómo se llama la dueña de esta casa? Mira qué pasillo por allá afuera. Mi padre está muy mal. Bueno. Es que está hundido todo el techo. ¿Cuánto pueden tener estas vigas? Bueno. Si estás aquí, danos una señal. ¿No quieres contestar? ¿Te parece bien que estemos aquí? Ni una palabra, ¿eh?
Somos amigos vuestros. No venimos para hacer daño. Todo lo contrario, queremos ser vuestros amigos. Una palabra, ¿eh? Mira que esto sigue ahí. Si vamos ahí. Funciona totalmente. ¿Vamos aquí? Bueno, vamos a ir a compañeros. Vamos a la siguiente. Es que esta es la siguiente casa, es más pequeña. Pero si te fijas, está muy mal. ¿Ves? Mira. Está completamente. Se ha caído el techo del todo. Se ha caído el techo. Bien, deja el espacio. A ver. Si hay alguien aquí que me conteste. ¿Quién hay aquí? Dinos cómo te llamas. Es amarrada, ni una palabra, ¿eh? Dice que es una zona alta, ¿eh? Estaremos a unos 300 metros de altura. ¿Vamos a ir a la casa de la vecina o qué? Vale. ¿De más arriba? Venga, vale. ¿Bien? Vale, sí, vale. Vamos aquí a esta casa. ¿Quiere hablar a alguien de la plaza del pueblo? ¿Esta es la plaza del pueblo? ¿Y hay mucha gente aquí? Vamos a ir al colegio, a ver. Sí. Ahí tenemos enfrente el colegio. ¿No puedes ver? Vamos. Vamos a ir a esa casa y ya terminamos la sesión. Está vale. Claro que no quieren ponerse en contacto sí. Con nosotros. Vamos aquí a ver. No, claro, ¿qué puede subir exactamente? Sí, sí, sí. ¿Hay algún niño aquí? ¿Dime tu nombre? Exacto, buscarlo. ¿Eh? Pues sí. Te voy a la cara. A ver, ¿muchos alumnos aquí? Dinos el nombre de alguno. Sí. ¿Teníais muy fácil? ¿Cómo se llamaba la maestra o maestro? Buena pregunta. Por danos favor. El nombre de la profesora. Dinos un nombre. Ni una sola palabra. Vamos arriba. Arriba. ¿Eh? Vamos a arriba, ¿no? Tenés que ir justo aquí, que hay una altura. Aquí hay una altura, ¿eh? Y aquí hay otra altura. Si hay algún niño aquí, que nos diga su nombre. ¿Cómo te llamas? Claro. Ni una palabra, tú, la primera vez que no oigo nada. ¿Dios el nombre de la maestra? ¿Cómo se llamaba la maestra de este pueblo? Nada. Vamos para abajo porque no hay nada que hacer. Hay algo raro que no. Ni una sola vez, ni un segundo, nada. Nada de nada, tú. Es lo más raro que hace años que no veía una cosa tan extraña. ¿Eh? Bueno, pues nada. Oye, hola, ¿estáis aquí? ¿Alguien? Vamos a la casa de la vecina, de aquí al lado, ¿eh? Esta otra vecina que era muy amiga de ella. ¿Cómo se llama la vecina esta? ¿Cómo se llama la vecina? Cuidado, José. No. Está todo, fíjate cómo está toda la vieja, ¿sí? Esta sí que se ha hundido. Dinos cómo te llamaba. Danos su nombre, al menos. Es una de esas veces. Fijo.
¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí o no? ¿Acaso no tenéis miedo? Parece que había algo entrar. Ha hecho como si bueno. Se rompía el... Bueno, pues bueno. Compañeros. Vamos a dejar para abajo y ya terminamos la segunda parte y empezaremos a ver si tenemos más suerte con las psicofonías. No. Aquí, nada, qué cosa más extraña. Bueno, vale, pues. No ha salido nada, ¿eh?